Hola amigos de Casi Místico, hoy les traemos un tema fascinante y lleno de misterio. ¿Sabían que bajo la famosa Basílica de San Pedro en el Vaticano se encuentra una verdadera ciudad de los muertos? En este video exploraremos el Necrópolis del Vaticano, un lugar subterráneo lleno de impresionantes obras de arte y frescos maravillosos, y descubriremos las ruinas que datan de los inicios del Imperio Romano. Además, hablaremos sobre los huesos del apóstol San Pedro, el grimorio de magia negra y la sábana de Santa de Turín. No se lo pierdan. Las seis cosas más espeluznantes escondidas en el Vaticano. El Necrópolis del Vaticano, ubicado bajo la famosa Basílica de San Pedro, es un verdadero ciudad de los muertos. Este lugar subterráneo está lleno de impresionantes obras de arte y frescos maravillosos. Sin embargo, cinco niveles más abajo, en la oscuridad, se encuentran ruinas que datan de los inicios del Imperio Romano. El altar de la Basílica de San Pedro se encuentra en la cima de la historia, construido sobre los huesos de miles de cuerpos enterrados debajo. Muchos de estos cuerpos no pertenecen ni a cristianos ni a católicos, y el entierro más antiguo data del siglo I después de Cristo, utilizado para paganos. Encima de este nivel, hay otro nivel de entierro del siglo V, que muestra una mezcla de paganos y cristianos, reflejando la transición de Europa al catolicismo. La Basílica de San Pedro es conocida por todas, pero el monte en el que se encuentra ha sido un lugar sagrado durante mucho tiempo. Debajo de la Basílica hay una iglesia más antigua construida en el siglo XX, y la Basílica de San Pedro es solo la adición más reciente a esta historia antigua. El obelisco del Vaticano, un pilar masivo en el centro de la plaza, es un antiguo obelisco egipcio robado de la ciudad de Heliópolis durante el reinado de Calígula. Este obelisco fue utilizado para ejecutar cristianos en el circo de Nerón y solo en 1586 fue trasladado a su ubicación actual en la plaza. Hace 10 años, el Vaticano mostró por primera vez una caja que contenía lo que se cree que son los huesos del apóstol San Pedro, el primer obispo de Roma. Este evento fue significativo porque hasta el 2013, según el Papa, había afirmado definitivamente que los huesos bajo la Basílica de San Pedro pertenecían realmente a San Pedro. Los huesos fueron descubiertos en el año de 1939 en una gran ruta a la Basílica, un laberinto de 5 pisos con una historia de 2000 años. No hay una forma definitiva de confirmar si estos huesos pertenecen a San Pedro. En 1968, el Papa Pablo VI dijo que los huesos no eran falsos, pero no puede proporcionar pruebas concluyentes. Ningún papa ha permitido que los científicos estudien los huesos, posiblemente porque no quieren conocer la verdad, y también porque hay documentos en el Vaticano que dicen que sobre la tumba de San Pedro hay una maldición milenaria. Durante 60 años, ningún papa ha abandonado el Vaticano, convirtiéndose en prisioneros de su pequeño reino. Esta situación comenzó con una ley italiana en el año de 1871. Fue que intentaba reducir el poder del papa, lo que llevó a que 5 papas se encerraran en el Vaticano. Finalmente, en el año de 1929, el papa Pío XI llegó a un acuerdo con Benito Mussolini, estableciendo que el Vaticano sería un país independiente como lo es hoy. El Grimorio de Magia Negra es un antiguo libro de magia negra que data entre 1421 y 1502. Sin embargo, no hay consenso sobre cuándo se publicó la primera edición. Algunos expertos creen que fue en el año de 1702, mientras que otros piensan que es una falsificación del siglo XIX. Este grimorio, también conocido como el Gran Grimorio, contiene variaciones de los hechizos del rey Salomón,
y el Dragón Rojo. Se rumorea que es una copia original de este libro que se encuentra en los archivos del Vaticano. Aunque no hay pruebas concluyentes, se cree que el libro podría contener información sobre cómo invocar a Lucifer y hacer pactos con el diablo. La sábana de Santa de Turín es un trozo de tela de lino con la imagen del rostro de Jesús. Según los estudiosos religiosos, la sábana se envolvió en el cuerpo de Cristo después de su muerte, lo que resultó la formación de la imagen. La primera mención de la sábana data entre 1354 y desde 1578. Se encuentra en la Capilla Real de la Catedral de Turín, en el norte de Italia. Recientemente, la investigadora Barbara Friel descubrió inscripciones en la sábana que la convierten en un posible certificado de defunción. Estas inscripciones, en griego, hebreo y latín, indican que la tela fue colocada sobre Jesús de Nazaret. Se cree que después de la crucifixión, esta tela fue utilizada como un sudario, con el nombre de Jesús escrito en varios idiomas, antes de ser envuelto para el entierro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios del Vaticano. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video de nuestros próximos contenidos. Dejen sus comentarios y teorías abajo. Nos encantaría qué piensan. Hasta la próxima, amigos de Casi Místico. Manténganse curiosos y sigan explorando lo desconocido.